Bienvenidos todos, este día nos vamos hasta Cartagena, Colombia. Por favor, quédate los siguientes minutos, vamos a conocer la ciudad de Cartagena en todo su esplendor, sus playas, sus edificios, la gastronomía y todo en un solo video. Si no estás suscrito a mi canal, puedes suscribirte, deja tu like, comparte y adelante. Murallada, como muchos la conocen. Bienvenidos a Cartagena. Mi nombre es Freddy Velasco, guía profesional de la ciudad, y bueno, para nosotros un placer atenderlos en el día de hoy. Topes de la ciudad. Bueno, Cartagena, la misma temperatura. Hoy estamos como privilegiados, hoy hace frío. Está fresco, sí, pero el cartagenero está fresco. Claro que sí. Está fresquito, está como a unos 30 grados. Sensación de 34. Pero sí, está fresco. Créanme que está fresco. Importante, bueno, la hidratación, protegerse de los rayos del sol. Igualmente ustedes vinieron hacia donde, hacia el Caribe, a disfrutar de que de su gastronomía, de su cultura y de sus playas, ¿cierto? Su sol, playa, brisa, mar, ¿eh? Así que disfrutar del sol, vea, ya le dije 30, yo la tengo ya aquí calculada, aquí ya vamos con sacar el brazo, ya yo sé. Sí, ya la costumbre, ya está la costumbre. Y bueno, grupo, curiosidad, me gustaría saber de dónde nos visitan. ¿Es primera vez que están aquí en Cartagena o ya, o la primera vez, o han tenido la oportunidad? Cartagena le dicen la fantástica porque aquí la gente se amaña y la gente siempre regresa, tanto así que se casa y se dice que no, nunca se divorcia. Así que ya saben, lo que estén por ahí pendientes, ¿cierto? Santuario de San Pedro, el que más escogen, ¿eh? Hoy en día la sede de los derechos humanos, ¿eh? Santuario de San Pedro, claro. Y bueno, ¿por acá de dónde vienen? ¿De dónde nos visitan? México, la tierra del mezcal, del tequila, ¿eh? De la agave, ¿eh? ¿Verdad? Perú, ¿verdad? Medallo, Colombia, Medallo también, Colombia, Guatemala, por allá, Perú, Salvador, por allá, Perú también, ¿dónde? Costa Rica, rica costa, por allá, ¿verdad? Vamos a pasar la vida rico aquí en Cartagena, la fantástica, ¿eh? El corralito de piedra, Ciudad Vieja, el centro, como muchos le dicen. Y bueno, en este momento, mi mano izquierda, tenemos la base naval, la Infantería de Marina. En Colombia, obligatorio prestar el servicio militar a la edad de 18 años cuando somos adultos. Bueno, estamos en la ciudad amurallada. Se dice que es uno de los lugares más míticos de la ciudad de Cartagena, donde hay mucho comercio internacional en la zona, mucho turista, hay bastante artesanía. El lugareño de allí aprovecha todas las oportunidades y fortalezas que pueden tener, donde ponen en práctica todo su conocimiento, poder tener la posibilidad de tener un negocio o una fuente de ingreso en el lugar, aprovechando la cantidad de turistas que llegan diariamente a la ciudad de Cartagena. Y ahí voy yo, también caminando hacia la plaza principal, que es el Parque Bolívar, a donde posiblemente uno de los lugares donde se reúne y absorbe mucho comercio, la verdad. Pero sobre todo esto es importante tomar en cuenta la calidad de ser una ciudad muy limpia, realmente espectacular. Si tienes hambre, hay comedores. Si necesitas ropa, hay venta de ropa. Si necesitas cómo transportarte, hay medio de transporte, porque en la ciudad de Cartagena el taxi es el que más se mueve en todo el lugar. Pues les dejo para que sigan disfrutando del lugar y puedan conocer más a detalle la ciudad de Cartagena. Thank you.
ese no se mueve. No, no, ese no se va a mover porque ese es un barco quedado. Ese fue el galeón San Jorge. El galeón San Jorge se encalló y perdieron ellos en su momento una batalla y dejaron el barco hundido. Esta bahía ha quedado como ruina, digamos. ¿Bien? Como ruina ha quedado. Sí, claro. Esta bahía tiene su profundidad máxima es de 50 metros, por eso aquí se mueven mucho los cruceros, los barcos estos grandes, cargueros más que todo de container para hacer comercio internacional. Nosotros tenemos tres puertos. El principal y más antiguo, que es este, que se llama Sociedad Portuaria, en una parte cargan contenedores solamente tipo de exportación. Exportación se da aquí. Y del otro lado llegan cruceros, muy inmensos, así como el de hoy. En otro lado, acá a la derecha, acá de pronto, ahorita que estamos un poquito más, lo vamos a ver, que es, se llama Contecar. Contecar es un puerto también, pero solamente para importación. Importación, allá se importa y acá se exporta. Y hay otro puerto que es el puerto Bahía, que solamente se despacha productos petroleros. Ahí se despacha diésel marino, se despacha crudo, se despacha nafta y se despacha gasolina corriente. Porque nosotros tenemos una refinería aquí. Ah, ok, está bien. Mira lo que parece como ahí, yo no sé si alcanza a ver, parece como si fuera algún piso, ese es un barco encallado, se llama acá. Acá lo voy a... esto me imagino yo que... Exactamente, es... ¿Es esto acá? Eso, sí. Ah, ok. Ese es el barco encallado. Dos torres super mega altas, ahí está el hotel Hyatt Regency y el otro es el con esos dos, pero es el que me dijo usted que era. Mire, allá está la discoteca que lo puede ver. Esa es la discoteca que se llama Sky. Es cierto. Tiene la S de Sky. No creo que ahí dice Sky. Sky.